San Carlos se encuentra en Guaymas, en el estado mexicano de Sonora, en la costa del Mar de Cortés. La zona está rodeada de montañas y playas y tiene un paisaje único. Se pueden practicar diversas actividades como pesca, buceo y excursionismo. San Carlos está a 120 kilómetros de Hermosillo y a 350 kilómetros de la frontera con Estados Unidos por la carretera federal 15. Durante las vacaciones, San Carlos es un punto de encuentro para los jóvenes. El Cerro Tetacaui es un símbolo del alto valor paisajístico de San Carlos, donde sobrevivieron los indígenas yaquis y seris. Según la creencia popular, el nombre de Tetacaui se debe a su silueta inusual, representada con un pezón de cabra. En el año 2011 estuvo clasificada dentro de las mejores 10 vistas oceánicas del mundo. En el pasado, San Carlos ha sido testigo de la peregrinación de tribus indígenas que vivían en territorio sonorense antes de que los españoles ocuparan México. Yaquis, los Guaymas y seris sobrevivieron a este hábitat natural cuando las aguas del Golfo de California proporcionaban alimento y el monte Tetacaui era considerado su santuario. San Carlos recibió su nombre por un barco que encontró refugio en la zona durante la conquista. En los meses de noviembre a marzo, el espectáculo internacional es la llegada de ballenas grises, que están tan cerca de la costa y de los barcos que casi se las pueden topar. La existencia de estos mamíferos ha despertado un interés generalizado en todo el mundo, porque se trata de un evento natural y es muy importante para estudiar determinados comportamientos biológicos de los que depende la protección de determinadas especies.